diferente al llegar el mes de abril. Al llegar el mes de abril, hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Al llegar el mes de abril, hay un aroma y un puente. Ay, esto de los mojitos, ay. Mira, que los flecos del mantón de Manila.
Míralo, míralo. Mira los flecos del mantón. Si es que tenemos mantón y todo. Como si estuviéramos en la plaza. ¡Ay! 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 Bueno, pues mira, ya estamos aquí. Mira, mira que el gilipollas que sale. ¡Ay! Y va de verde. ¡Ay! ¡Gilipollas, vete para tu casa! ¡Que tienes que estar en tu casa! Coño, Miguel, que es el barrendero, Miguel. Ay, perdona. Está el muchacho trabajando, coño. Ay, perdona. No le digas nada. No, nada, nada. No iba contigo. No, iba con el otro. Va con el otro, es mi mujer, que es muy impulsiva. Ay, ay. Bueno. Oye, la musiquilla se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado la musiquilla, se ha acabado, se ha acabado. Mariqueta es una niña sevillana, Macarena muy moderna. Esa es Mariqueta la Yeye, esa es sevillana muy moderna. Mariqueta es una niña sevillana muy moderna. Salerito que usa minifalda, salerito y se le ven todas las piernas, ¿eh? Venga, digo, vámonos, vámonos esta noche de feria. Que nos vamos, que nos vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! Dice. ¡Ay! ¡Vamos! Estás que arrebatas, preciosa. Estás de lo más retrechera, estás tan bonita y graciosa, que luces airosas tus almas mineras. Estás tan soberbia y airosa, que luces mimosa tu gracia chispera. ¡Ah! Cuando me miras, morena, de dentro del alma un grito me clama para decirte muy fuerte el que guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara de arena me roba la calma de gracia chulapa, y te diré hasta la muerte el que guapa, guapa y guapa. Estás que separa a la gente, estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte. ¡Estás imponente, coño! Cuando me miras, morena, de dentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte el que guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara carena me roba la calma de gracia chulapa, y te diré hasta la muerte guapa, guapa y guapa. ¡Dilo! ¡Ajá! ¡Ese paseillo que no se diga! ¡Ole, Nicolero! ¡Vámonos para allá, ole, para el otro lado! No tu Rocío, no que el que me aplauda después, ¿eh? Que tú y yo no quiero nada. Y es que tu cara de arena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte el que guapa, guapa y guapa. ¡Oh! ¡Ay, guapas todos y guapos que estáis ahí! Muchas gracias por estar. Bueno, ya dijimos que hoy hacíamos un pequeño homenaje. ¡Ay, mi torero, que te va a quedar! ¿Ya me puedo mover? Ya, vale. Ven aquí a mi vera. Ven a mi vera. Vamos para allá, vamos. Que bueno, que era un pequeño homenaje con todo nuestro cariño a la Feria de Abril, por no haberse podido celebrar en la calle, y la gente la estaba celebrando en sus balcones, así que no... ¡Pepi! No podíamos ser menos. ¡Que es la Silvia! ¡Es la Silvia que está hablando por internet! ¡Que sí! ¡Que está en directo por internet! Díselo tú, díselo tú. Mira,
que ponga el Facebook. Que sí, que está muy que directo. Que sí, que está en directo. Ay, esta sí que es maja, ¿eh? Sí, esta es más maja. Si no le pusiera los cuernos al marido, sería la hostia ya. Ay, qué maja es. Bueno, a lo que íbamos, que estábamos diciendo. ¿Qué estábamos diciendo? Pues eso, que nada, que por todos, por toda la feria de abril, pobrecicos, que no han podido, que ellos también la desean, igual que nosotros deseamos nuestro San Jordi en Cataluña, y para nosotros es una fiesta muy importante. Pues... ¡Ay, Manolito! ¡Tú sí que tienes rollo, Manolito! La abuela, ¿verdad? Ah, claro. A ver cómo te portas con la abuela. Que no me deja hablar, hay que ver. Es que hay que saludar a la gente. Ay, me podías cantar una sevillana, ¿no? ¿Yo una sevillana? Ay, por favor, sí, una sevillana. ¡María! Una sevillana, ¿verdad? Sí, que sí, que sí. ¿Ves tú que están diciendo que sí? Pero que yo no sé cantar sevillana, que yo soy andaluz del norte. Pero igual, o sea... De la afuera de Bilbao soy. Pero ahora se permite todo. Ahora se permite todo, se perdona todo. Unas sevillanicas, anda. Es que se lo van a tomar a mal los sevillanos, como yo canto una sevillana. No se lo toman a mal, no. No se lo toman a mal. Mira mis botellas de lunares, qué bonitas son también, ¿eh? Como ala, ala. Bueno, una cosa sí. ¡Para acá! ¿Para que saque la silla a la calle? Para escucharme, da igual, hazlo desde el balcón que está enfrente, hija. Claro, que está no puede salir a la calle. Cojones, que no podemos salir nadie a la calle. Hombre, mírala, baja la silla y todo. Mañana los niños. Ay. Pero nadie más. Ah, bueno, y a partir del 2 de mayo se podrá salir a correr. Y los niños podrán salir camuflados. Camuflados. Los enanos también. Bueno, que sí que tengo que decir que muchos nos habéis enviado fotos y vídeos con el reto que teníamos, con algún motivo andaluz, lo que fuera, una flor en la cabeza, lo que fuera. Nosotros no hemos encontrado nada por casa, nada, nada, no había nada. Que muchísimas gracias por haber hecho el reto. Esas fotos no se van a publicar en Facebook, o sea, van a quedar para nosotros. Mira que encendió la luz del balcón. Encendió la lucecilla del balcón, ¡ay, qué bonita! Y que nada, y que los que faltáis, pasadnos las fotos del reto, que era un reto. Y haremos un vidrio muy bonito. Pero para hacerlo por privado. Lo mandaremos por privado. Si alguno me dice, que no quiero que sea público, tú tranquilo, que el pijama no sale, el pijama no. ¿Qué va a hacer? A ver. ¿No va a hacer una sevillana? Al final... Paqui, a ver, que Pepi, que no nos llame ahora, que se corta. Que en directo de verdad, que no me llame al móvil. Paqui, dile que le pasaremos el vídeo. El vidrio. Ay. Que le pasaremos el vídeo. Venga, unas sevillanas. Así, al final sí. Ah. En el mismo sitio.
Eso sí, ya, con lo que tenía, porque ya. Ella tampoco podía pagar mucho. Ya. Pues mira, yo me he hecho un bikini ahora con la mascarilla a juego también. Ah, sí, mira qué bien. Sí, el mismo color del bikini y la mascarilla para poner. Bueno, pero si los bikinis que tú tienes son dos tiras, serán las gomas. Serán las gomas, ¿no? Claro, fíjate el color de las gomas, porque no tiene otra cosa. Tiene unos bikinis que, ¡ay! Quita el hipo al vecino, le quita el hipo. Al vecino, ¿eh? Desde luego, que le tengo que decir más de una vez, ¿qué haces en la valla? ¿Qué haces en la valla? Y bueno, yo no estoy podando, pero si no tienes plantas ahí, desgraciado. Ahora sí que vamos a pedir perdón por una canción que vamos a hacer. ¿Ah, sí? Pero esta la hacemos hoy y nos tenéis que ayudar, por favor. Es que esta no entra dentro de nada. Vaya ahí, queda bien.
Se me caía la baba. Vale, hasta luego.
Ahí dice que va a ver a su marido. ¿Pues dónde está? ¿Pues dónde está? Su marido en un lado y ella en otro. Ay, la habrá pillado fuera. ¡Qué zorra eres! ¡Ay, hija mía! Yo porque no me gusta criticar por detrás, ¿eh? Pero si no, hasta la ponía a parir que te cae. Vámonos, venga, ¿cómo estás? Vamos, ¿cómo estás? Vamos. Venga, cariño, dime. Dime, ¿qué decís? ¿Qué decís? Que no digo nada. Ya no digo nada, va, me callo, va. Por... Ya, hijo, vamos. Mira, pescadito, pescadito. Y es que en un momento ha puesto verde a todo el pueblo, o sea, a toda la escalera. A toda la escalera lo ha puesto verde. ¡No! Yo les pongo cada uno de su color. Aquel no es verde, aquel es morado, ¿ves? Aquel es morado. Bueno, ¿qué? Se pone morado de comer, 300 kilos pesa. 300 kilos y después dices que no puedo correr, que me ahogo. Falta de entrenamiento. Los cojones, no comas. Hijo mío, que te pone un pescadillo y te lo comes. No me comas. Bueno, que lo que decíamos antes, que a todos los que nos habéis enviado la foto, que haremos un vídeo con las fotos que nos habéis enviado y os lo pasaremos por privado. Pasaremos las fotos por privado, el vídeo. No se va a subir a internet ni nada. Solo el vidrio. Solo el vidrio. Y que nada, y que vamos a hacer otro tema cuando aquí mi compañero de Cantejondo. Aquí cuando el compañero de Cantejondo se aclare un poco la garganta. Ay, sí, que tengo que beber la menta. Que tienes que beber un poquito de menta. ¿Sabes que la menta? Dice, pero yo no noto. Yo no noto nada. Yo noto que me pone tonto. Claro que después del vino que hemos tomado cenando, pues con no, la menta... Pues no, no digas tonterías porque no hemos bebido nada. Agua. Hemos cenado una sopa, una tortilla a la francesa, con los boqueroncitos. Eso es lo que tú te crees. Porque yo he dicho como los curas. Yo he dicho, voy a beber como los curas. Y me he echado tres cuartos de vino y una botella de agua. Es mentira, es mentira. Que no, que sí, no, que verdad. No, ay. No, cuando, si nos tomamos una copa también se dice, pero cuando no se toma no se puede decir. Que es el poquito de menta. Para cantar, sí. Pero no más. ¡Ay! Cojones, qué golpe te has dado en el gorro. Sí, por el gorro, ay, el de la gorra. ¿Sabes lo que te digo antes de seguir? ¿Sabes lo que? Siéntate, hija. Ah. Siéntate, que tenemos tiempo. Que aquí no nos cortan como en televisión. Que yo te digo una cosa, ¿eh? Yo creo mucho en el gobierno, en toda esta gente, pero que me estoy haciendo, no sé por qué, me estoy haciendo de otra raza yo. Yo me estoy haciendo de otra raza. ¿Sabes por qué? Hasta que ellos no salgan a la calle, yo no voy a salir. Yo me hago de otra raza. Son los más listos, fíjate. No verá ni uno por la calle, son los más inteligentes. Yo me estoy haciendo de su raza, ¿eh? Que sí. Que sí. Hasta que ellos no abran las tiendas, no abrimos ninguno. Ahí. Ya puede decir el gobierno lo que le dé la gana. Yo cuando veo a un niño chino por la calle, el mío sale a la calle. Si no, no sale. ¡Hala! Ahí os dejo eso. ¡Pensárulo! Que sí. ¡Ay! ¿Ahora qué va a poner? ¿Eh? ¿Qué va a poner? Pues... ¡Ay, qué bueno estaban los pescaditos estos! Muy bueno, sí que estaban muy ¡Paqui, bueno. Que ya estamos acabando! ¡No subas, mujer, que no te voy a abrir la puerta! ¡Que no subas! Y además vas con tu marido, ¿qué va a decir de mí tu marido? ¡Hombre, que yo estoy con la Silvia, que estamos los dos aquí encerrados, encerraicos, pero tú veo que estás paseando para arriba, para abajo... Sí, paseando la gallina, ¿no? Ayer era el perro, hoy la gallina. ¿Tú te crees? Está paseando la gallina. Vámonos. Echa de caña y ron y agua.
Cada día yo te quiero más, oh mío, 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 más. Cada día te quiero más, oh mío, 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 más. Cada día te quiero más. Se pasaba el día haciendo surco junto a la burra. Ella estaba en el pueblo tras la ventana con su costura. Él regaba las tierras con su sudor. Esperando la noche con ilusión. Muy cansado se va para el pueblo para verla a ella. Miro por la ventana, pero no estaba atrás de la reja. ¿Dónde estará mi novia? Se preguntó. ¿Dónde? Y el eco de la noche le respondió. A tu novia la vieron la otra mañana, hablando de querer por la ventana. Un pozo con dinero la enamorado. Se la llevaron. A tu novia la vieron la mañana, hablando de querer extraer la ventana. Uno poco dinero la enamorado. La separó de ti. Se la llevaron. Me va, me va, me va. Sencilla de comprender, me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va. ¡Ah! Me va la noche, el tibio sol del amanecer. Me va el paisaje, la golondrina y el río aquel. Me va el amor de verdad. Porque mi guitarra está completamente enamorada. Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti. Sobre mi pecho la presentí y no la vi. Color morito, el color de la cara de los lumberos. Color morito, el que tiene la flamenca que yo más quiero. Seis tías. Y las seis se las dejó a ella. Sí, porque las seis eran solteronas.
ninguna tenía pan. Le han dejado las seis. Pues una la ha dejado tres gallinas, la otra la ha dejado una oveja, la otra una casa que está en ruina en el pueblo ese que abandonaron hace 6 años. Pues yo se lo pero voy a, todo para ella. Pues yo se lo voy a presentar a mi madre. Se lo voy a presentar a mi madre, sí, ¿no? Sí. Claro, mi pero es que él mismo es una ruina todavía también. Él mira, es una ruina. Tenemos él, ¿no? Le podemos poner tres candidatas. Sí. Le podemos poner a la Paqui, a mi madre y a la Lucía. Sí. ¿A las tres? Sí. Sí. Que a lo mejor nos están viendo ahora por esto de la tele. Sí. Por lo de internet. Claro, que lo mismo nos están viendo, entonces se las podemos poner. Pues puede ser. A ellas. Ser. Igual les hace ilusión. Ahora, este me ha dicho que es un guarro, ¿eh? Este ¿ah, no sí? se la voy. No tiene ni ducha en casa, ¿eh? Este es más guarro y a mí porque no me gusta largar, pero... Ay, como yo largué. Este, yo estaba... ¿Tú has sentado en su casa? Mira, pero espera que... Bueno, espera un segundo, que es que se me va de la cabeza, que con el pelo así tan tibante... Claro, es que te has hecho un coño a la Betty mi ciego, que no vea. Caminando sola en mi ciudad, yo sentí que el canto me llenaba. Me alegré y pude contemplar a una niña que jugaba. Cuando fui le dije, tú tienes que decir, ¡es mayor! ¡Tu huevo, voy a decir! Bueno, es igual. Que no, que quería decir que no una me cosa. Sé qué canción es esa, me ha venido así. Que quería decir una cosa, que hemos dicho que habían tres candidatas. Sí. No, que hay cuatro. Sí, que hay está cuatro. También la Carmen, la madre de María. O sea, ya hay cuatro candidatas. La Paqui, mi madre, la Lucía, Luchi, para que me entienda, y Carmen. Y la Maruja, que está levantando la mano. La Maruja dice que ella también. No, una polla. Eso es lo que está diciendo, que cómo tiene la polla. Es lo que me está haciendo así. Está haciendo así, hija mía. Dice, ¿cómo tiene la polla? Es lo único que le interesa a ella. Le da igual la herencia de las tías, las seis tías que salen. No, le da igual. Ella quiere saber cómo tiene... La gallina, será la polla y la gallina, ¿no? Yo es que soy muy tonto para esto. Yo es que no entiendo qué quiere decir con eso. ¡La gallina! ¡Turuleca! Ah, no. Pues, ¿y por qué me habla ahora de huevo? ¿Por qué me habla de huevo ahora? Si me dice que no es la gallina, no me hable de huevos, que me lía. Ay, vale. Espérate que ya acabamos. Ya, estamos transmitiendo. ¿Estamos en directo? En directo. En directo. Homenajeando. Para el Facebo. Que tú no has arreglado el balcón, bonita. No, yo no creo ni que el Cárdenas me oiga. Fíjate. Tanto que no, que te las das. Y mira, no has puesto ni un capullo. Me has puesto en el balcón. Mira. Sosa. Mira. Que pasa una ambulancia. Ah, el Roberto Aragonés con la ambulancia. Ah, el Roberto, verdad, eso que vendrá de trabajar ahora, el ¿no? Roberto, o va a trabajar, ¿sabes? Pobrecillo. Bueno, que está que la noche que no vea el Roberto. Que seguimos diciendo que nuestra caseta ha quedado muy apañada. Muy apañada. Si queréis, os enseñamos cómo la hemos hecho. Porque también hacemos bricolaje. ¿Eh? Bricomanía. Bricolaje. Habla bien. Bricolaje. Es que mi escultura no da para más. Bueno, bricolaje. Mira, te queda un pescadito, cómetelo antes de acabar la conexión. Pues que se me mete entre los dientes. Anda, que no. ¿Y será que no tienes dientes? Vamos, hija, que como estornudes, te mueres como la muerte del papagayo. Así que hizo así, se clavó los dientes. ¡Ah! ¡Qué muerte tuvo más mala! Muy mala, ¿eh? Le tuvieron que enterrar boca abajo, porque arañaba la caja. ¡Ay, qué dientes tenía el papagayo! De verdad, en serio. O sea, no. ¡Yo no me salgo más al balcón contigo! ¡No, que por me qué! ¡Me tiene hasta el gigo hoy! ¿Por qué? Pero si no he hecho nada. Ya. Oye, te has puesto de limpio, ¿eh? Sí. Claro, me he puesto de limpio. Como la semana pasada. Que dijiste, me voy a poner de limpio. Te quitaste la braga, le diste la vuelta y te la volviste a poner. Ya ha empezado. ¡Hala! Ya ha empezado. ¡Hala! Vamos a ver. ¿Queda alguien? Sí que queda. Que no hay más. Pues van a querer otra, ¿eh? Van a querer otra. Pues no vamos a poder hacer más, porque no tenemos más. Pues van a querer otra. Ay. Porque no se van hoy. Hemos dicho ya de que ya íbamos a acabar. Sí. Y no se van. Pues ponle sevillanas, tú que tienes ahí la música, ponle sevillanas. Que bailen en su casa. Que bailen. Claro que estás mirando para allí. Ay, te ha gustado, ¿no? El vecino. El José L, sí, ¿te ha gustado vecino, José L? El vecino, que es muy bonito. ¡José L! ¡José L!
no te pongas más la bombona de butano en el hombro y te quites la camiseta, guarro. Que es mi mujer. Bueno, eso dice ella. ¿Eh? Ah, que tú lo haces porque quieres. Pues yo te lo digo porque me da la gana. Hombre, ¿será posible? Míralo ahí, haciendo pesa, está en el balcón, haciendo pesa. Pues yo tengo un abdominal y te voy a decir una cosa. Lo que tengo aquí invertido no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Yo tengo un abdominal, uno, pero no veas qué bien desarrollado lo tengo. ¿Eh? Este va a demostrarme tabletita de... tabletita de... ¿Y de qué vale la tabletita de chocolate? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Vámonos! Sale mal después de las veces que lo hemos hecho, que creo que la hemos hecho más que el dúo dinámico, y ya es decir... 45 veces, y hoy 46. Yo creo ya que deberíamos ir pensando... ¿Pero cuál?
pues podemos cantar la de Libre, o podemos cantar, yo que sé, 100.000. Pero Libre tiene que ser cuando ya salgamos del confinamiento. No, porque entonces ya no habrá nadie, saldrán de estampida todos. No, hombre, no. Tendremos la conexión y ya se habrán ido todos. Que lo van a decir, que dirán qué día se hace el desconfinamiento, la desescalada, ¿no? ¿No es algo así? Desescalada, no por el balcón, no. Ah, pues yo me tiro, no, yo no me tiro. No te tires del balcón, no. Aquí la ha oído. Qué bien habla, ¿eh? Habla muy bien, ¿eh? Ay, la Silvia. No, la Antonia era otra, la Antonia no. Tú, pa' que oye a la Silvia, que ya tiene un palabra más bonito. ¡Ay! Una verborrea. No, diarrea no, verborrea. De verbo, de hablar. Hasta luego. Ya puede. Es que bueno, no paran de saludar. Y como estamos en el directo, va a llamar otra vez. Está, es que es capaz, ya le he dicho, no llame. Bueno, pues que nada, que lo he dicho, vamos a hacer el Resistiré. Sí. Una noche más hemos intentado hoy, sobre todo, ya son muchos días los que estamos encerrados, pero la verdad que solo el hecho de preparar el balcón y todo, y el ir recibiendo las fotos vuestras, pues te ha hecho pasar muy bien el día, la verdad que sí, y nos hemos reído en el momento de preparar. Y que daros las gracias, como siempre, una noche más. Luego, si queréis, para que veáis que hay mantón y todo, lo echamos para atrás, para que veáis la ventanita que nos hemos montado. Pues sí, así ve, que es una ventanita, es un barco. Pero no se ve el mantón aquí abajo, mira. Ah, igual, pero que ya la he enseñado antes. Pero igual. Pero no la he enseñado otra vez. ¡Mira el mantón! ¿Qué es lo más triste? ¡Que el mantón de Manila! Ay, podía ser maño el mantón también. Y que sobre todo también darle las gracias a... Quedan dos pescaditos. ¿Queréis pescaditos? Mira, y nos lo han puesto en el cacharro de la feria, de plástico. Si me deja hablar este capullo, le quiero dar las gracias a él. Porque Miguel nunca canta sevillanas. Ah, creía que iba a decir que habíamos hecho el amor. Digo, pues nunca. La única sevillana. Después del Espíritu Santo. La única sevillana que Miguel canta es aquella que ya hizo el otro día, que es en plan cachondeo, mira la cara a cara, que la hace de cachondeo. Sí. Pero sevillana, cantada por él, mejor o peor, es la primera vez hoy que la ha hecho. Sí. Así que también te doy las gracias por haberme complacido. De eso nada, bájate la braga. Y que esto no sirva de parodia para Andalucía, ni muchísimo menos, y menos para la Feria de Abril. No. Lo hacemos con todo el cariño y a mí que me encanta todo esto. O sea, me falta poquito para ponerme un clavel y un mantón o lo que sea. Yo no, yo lo hago cada día esto, vamos. Yo, cada día estoy aquí. Y así que... Mira, me ha quedado el caracolillo como el... Fíjate, que no lo he echado a propósito. Si es que lo llevas dentro, Miguel, tú no quieres reconocerlo. Me ha quedado el caracolillo, ¿has visto? Lo llevas dentro. ¿Quién llevaba el caracolillo? Antonio Molina. No, sí, el amante de la Lola Flores. El ¿cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, ahí. No me sale. Igual, uno de ellos. No lo sé. No me acuerdo. Bueno, vamos con ese Resistiré. ¿Sí o qué? ¡Parecemos los teleñecos! Oh,
cama de requiere, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Vamos a hacer una cosa. Dios. Vamos a enseñar el truco de esto, va.
Vamos, enseñamos el truco. Va, ¿cómo lo hemos montado y desmontado? Coges directamente del banco, ¿sí? Mirad. Levanta el cable. Ay. Mirad nuestro balcón. ¿Se ve? Se ve, ¿no? ¿Se ve? Pues nosotros nos poníamos detrás y ya está. Y aquí no hay nadie, no os creáis que no hay nadie. No es un balcón, hombre. Que no es un balcón ni hay nada. Es todo cosa de la imaginación. Sí, ¿no? ¿Eh? Pero qué bonito. Todo el día lleva haciendo el balcón. Sí, no, todo el día no. Que sé. Qué bonito queda. Ay, mira. Me quedó un pescadillo. Ay. Bueno, familia, muchas gracias. Un besito muy grande. Encantados. Encantados de que estéis ahí. Si os hemos hecho pasar 5 minutillos bien, nosotros ya... ¿Qué cojones, 5 minutos? ¿Una hora? Nosotros ya nos sentimos gratificados. La verdad es que es así. Gracias por ser como soy. No cambiéis.